Morning. Buena mañana. Un gusto tenerlo aquí en la casa del Señor. It's great having everybody here. Este diciembre 20, el último domingo antes de Navidad, ¿verdad? Y ya hoy vamos a tener una tremenda celebración, empezando con este culto. We're going to be celebrating in the highest, to the most high, right? Y vamos a empezar cantando esa noche, ese cántico, sobre esa noche de paz, cuando nació Jesús. Holy night, all is nuestro fan español. Noche de paz, noche de gracias, Señor, porque en una noche así preciosa fue que tú viniste tomando forma de humano por nosotros, Señor. Te convertiste en nosotros, algo tan insignificante, porque tú querías, Señor, traernos redención y salvación. Y te damos gracias porque hace 2000 años, Señor, tú viniste, pero tú no solo viniste, sino que te crucificaron, pagaste el precio que nosotros jamás pudiéramos pagar y resucitaste venciendo la muerte, Señor. Te damos gracias por ese regalo, el regalo de salvación que nosotros podemos tener y celebrar en tu Hijo amado. Señor, es nuestra petición que tú esté aquí en nuestra presencia esta mañana, que nosotros con corazones contritos y sinceros podemos abrirnos y prepararnos para recibir y celebrar ese gran día. En tu santo nombre nosotros oramos. In your holy name we pray. Amen. Se pueden sentar. So, tenemos varios anuncios. ¿Ok? Yeah, that's it. Everyone can get off. Tenemos varios anuncios, right? A lot of announcements. Este miércoles, this Wednesday, 7:30, estudio bíblico, empezando en Gálatas ahora. We're going to have a new Bible study starting in the book of Galatians, okay? So 7:30 here in the temple.
El viernes, no hay jóvenes este viernes porque es Navidad, there's no youth group this Friday night. Sin embargo, el viernes a las 10 de la mañana, el pastor a través de Facebook va a estar trayendo un mensaje sobre las palabras acerca de la Navidad. He's going to be doing a special devotional over Christmas. Eso es el viernes, día de Navidad, a las 10 de la mañana. So, con gusto, el que quiere juntarse con nosotros en las redes sociales, por favor que lo haga. El domingo que viene vamos a tener los servicios regulares, como siempre, y vamos a estar comenzando una nueva serie, a new series called Heroes of the Faith, Héroes de la Fe. So, estamos súper excited, ¿verdad? Súper, vaya. I don't know how to say it in Spanish right now. Animados, ahí está. Right? Y el domingo 10 de enero, o sea, no este domingo que viene, que le sigue, not this Sunday coming up, the one that follows, we're going to have a business meeting as a church, junta administrativa, okay? El 10 de enero, no después de la iglesia, sino a las 5. Todo el mundo después de la iglesia que se vaya a su casa, almuerce, pase un buen tiempo, que regresen, el que quiera participar, a las 5 de la tarde, right? 5 in the afternoon, not this Sunday, coming up, the Sunday that follows, 5 p.m. Correct. Oh, it's like 2 Sundays from now, right? Correct. Correct. So eso es el domingo 10 de enero, que se va a repasar el balance del año, el nuevo presupuesto, los ministerios para el año nuevo y otros asuntos. Right? We're going to talk about the balance for the year that just was, the new budget for the new year, ministries that we have planned for 2021, as well as other topics. Y eso, por supuesto, es para los miembros de la iglesia, es for members of the church. El 31 de diciembre, right? New Year's. We're asking everybody to celebrate safely in their homes, que lo celebren de manera seguro en sus casas, con sus familias y amistades. No vamos a tener servicio aquí. And I was told that January 1st, which is next Friday, you guys will be having your youth group. El primero de enero, el viernes que sigue a este que viene, el primero de enero, van a sí tener los jóvenes su servicio como es habitual y usual, okay? So whoever wants to come celebrate the new year with the youth group, please, you're more than welcome to join us. All right? Con eso lo voy a pedir que nosotros en reverencia a la palabra de Dios nos pongamos de pie. Jeremías, Jeremy nos va a guiar leyéndolo en inglés, entonces nosotros todos juntos lo vamos a leer en español. All right, the word of God says, well, let's see, Spanish. Oh, I got it for you right here. Right John. John 1:14. And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Juan 1:14, todo junto. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. All right, let's pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for just that present, Lord, that you gave us, Lord, of sending your Son to become human, Lord. Father, we love all the gifts, but we have to recognize what this is all about. Father, we love you, and we thank you, and let this whole service just go well and honor your name. In the name of Jesus, amen. Entonces, ahora vamos a tener varios especiales. Vamos a empezar con, let me see who we got here, Karen nos va a deleitar con What Child Is This? ¿Qué niño es este? Child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, the shepherd's watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of God.
So bring him incense, gold and myrrh, come peasant king to own him. The King of Kings, salvation brings, let loving hearts enthrone him. Raise, raise a song. That was beautiful. Super, super. Es super chévere verlo ahora. Ahora tenemos a Jesús. Jesus is going to give us. Nadie se lo imaginó. No one could have managed. Se lo imaginó que el rey del mundo, el Salvador, iba al establo de Belén, iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver en una cruz, en un pesebre, en el verte débil fue. Fue como una gota en la. Se lo imaginó que el rey del mundo, el Salvador, iba al establo de Belén, iba a nacer. Todo fue tan diferente a como la gente pensó. Sorry.
Bueno, y le vamos a pedir a Pastor Jack que suba para que nos traiga el sermón de hoy. May God bless you guys. Welcome to the house of the Lord. Muchas cosas preparadas, ¿verdad? Para el segundo servicio. We have a lot of things prepared for the second service. Por razones de tiempo es imposible hacer todo lo especial que está preparado para este día en este primer servicio. Obviously, due to time constraints, we can't do everything in this first service. Tenemos que terminar, ¿verdad? Justo a tiempo para poder empezar el segundo servicio. We need to finish timely in order to start the next one. Así que los que participan en el primero y quieren saber qué va a pasar en el segundo, pueden verlo a través de las redes. So those who participate in this service and want to know what goes on second, please check us out online. Así que espero que puedan estar todos conectados. And I hope you guys can all be connected. Hoy voy a hablar acerca de una realidad, el verbo hecho carne. Today we're going to talk about a reality, the word made flesh. La historia del nacimiento de Jesús es presentada en los evangelios en diferentes ángulos. The story of Jesus' birth is presented in the Gospels in different angles. Las historias que normalmente se cuentan más en el tiempo de Navidad, the story that mostly is narrated, son las que nos cuentan Mateo y Lucas. Are those narrated by Matthew and Luke. Ellos recogieron aspectos muy importantes de este gran acontecimiento. They recorded very important aspects about this. Y ellos estaban enfocados en sus lectores. And they were focused on their audience. En el caso de Mateo, in the case of Matthew, él enfocó mucho en aspectos relacionados al judaísmo. He was focused on aspects pertaining to Judaism. Ya que su evangelio era para los judíos. Since his gospel was for the Jews. En el caso de Lucas, in Luke's case, él escribió más para una audiencia greco-romana. He wrote more for a Greek-Roman audience. O sea, mayormente griegos y romanos dentro del imperio. Obviously, Greeks and Romans who were within that empire. Sin embargo, Juan escribe un evangelio más universal. However, John writes a gospel that's more universal. Tanto para judíos como para gentiles. As much for a Jew as for a Gentile. Lo que hace que los recursos que usa en su evangelio, so what ends up happening is that the resources he goes to, sean más generales y sean para que puedan ser entendidos por todos, are much more general and broad, so many more people can understand it. Juan está persiguiendo un objetivo. John's after one objective. Y él lo dice allí al final de su evangelio. He says it at the end of his gospel. ¿Qué está buscando él cuando escribe este relato acerca de Jesús? What's he looking for? Quiero leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, los versículos 30 y 31. John 20, 30 and 31. Miren lo que dice Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through his name. Así que claramente él está persiguiendo dos objetivos. So he's clearly after two main objectives. Que las personas que lean su evangelio, that those who read his gospel, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. That they believe Jesus is the Christ, Son of God. Y el segundo objetivo es que creyendo tengan vida en su nombre. And that secondly, that through believing they have life in his name. Ahora, yo hago esta distinción para que nosotros podamos entender algo. So I make this distinction so that we can understand something. Desde el mismo comienzo de su relato, from the beginning of his gospel, Juan está persiguiendo que sus lectores, John's trying to accomplish something, lleguen a entender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. That his readers understand that Christ is the Son of God. Y para que cuando crean en Jesús tengan vida en su nombre. And that once they believe that, they have life through his name. Así que todo su evangelio se reduce a estas dos cosas. So his gospel is reduced to those two main points. Entender quién es Jesús. Understand who is Jesus. Y creer en él para tener vida. And believe in him so that you may have life.
Ahora, si su evangelio tiene un carácter universal, so if his gospel has a universal, tiene appeal, que ser claro al momento donde está viviendo Juan. It needs to be clear to his time. Relevante a las personas que van a leer este evangelio. Relevant to those who are going to read this gospel. Tiene que ser relevante tanto para judíos como para gentiles. Not just for Jews, but for Gentiles. Así que Juan se ve forzado a escribir en términos, so John is forced to write in terms, que ambos puedan entender, that both can understand. Así que comienza su evangelio captando la atención de todo el mundo. So he starts his gospel capturing everybody's attention. Mateo como Lucas comienzan su evangelio, Matthew and Luke both start their gospels, con relatos sobre lo que les parece obvio, with stories that for them were obvious, el nacimiento de Jesús, the birth of Christ. Sin embargo, Juan comienza desde el principio de todo. However, John starts from the beginning of it all. Y este principio no se refiere ni tan siquiera a la creación. And this beginning doesn't even refer to creation. Es un principio que es imposible datarlo. It's a beginning that you can't even date. Es imposible poner una fecha. It's impossible. Porque implica la existencia eterna de Dios. Because it implies the eternal existence of God. En el principio ya él era con Dios y era Dios. In the beginning was the Word and the Word was with God. Así lo dice el primer versículo de este evangelio. The first verse of his gospel. Sin embargo, la palabra que usa Juan para referirse a Jesús es muy singular. The word he uses to refer to Jesus is very singular. Y es imposible pasar por alto esta palabra al leer su evangelio. And it's impossible to overlook that word. Juan se refiere a Jesús como el verbo. John in Spanish translation refers to the word as the verb. Y ahora, ¿qué entendemos nosotros por verbo? So what do we understand as verb? Yo recuerdo cuando yo me convertí al evangelio. I remember when I first converted. Al principio de mi vida cristiana. At the beginning of my Christian walk. Pensé varias veces en esto y trataba de entenderlo. I thought about this scripture and I tried to understand it. ¿Qué es el verbo? What's the verb? Y yo recuerdo mi pensamiento en ese momento. And I remember my thought at that moment. Yo me decía. I told myself. El verbo es la parte de la oración que expresa la acción del sujeto. The verb is the part of the sentence that expresses the action of the subject. No era que fuera tan bueno en español. I wasn't that good in Spanish or pero grammar. Sabía un poquito de gramática. But I knew a little bit. Y yo pensaba, ¿qué relación existe entre esto y lo que dice Juan en su evangelio? And I thought, what relation is there between this and the rest of his gospel? Y a la única conclusión que yo podía llegar, the only conclusion I came to, es que Jesús era la acción de Dios, Jesus is the action, para salvar al hombre, in order to save man. Y aunque esto no está del todo mal, and even though that's not completely wrong, no es exactamente lo que quiere decir Juan por medio de este texto. It's not really what John was trying to convey when he wrote that. La palabra verbo, the word verb, es la traducción que nos llega a nosotros en el idioma español, is the translation that comes to the Spanish readers. Sin embargo, si usted busca la traducción en cualquier Biblia que esté en inglés, however, if you look at an English translation, la versión en inglés no dice the verb. It doesn't say the verb. No dice el verbo. It doesn't say that. Dice the word. It says the word. La palabra. The word. Y creo que la traducción en inglés hace justicia a lo que realmente quiere expresar Juan. And I think the English translation is much more accurate to what John's trying to convey. Lo hace con mayor fidelidad. It does it much closer. Y la pregunta que usted tiene ahora, ¿y por qué entonces en español dice el verbo? So the question becomes, why in Spanish does it say verb? Pues esa traducción nos llega a nosotros del latín. Well, that translation comes from the Latin. Sin embargo, hay otras versiones en español. However, there are other translations, como in Spanish, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, like the Jerusalem Bible, que lo traduce como la palabra, which translates it as the word. Pero la palabra verbo nos llega del latín verbum. But the word verb comes from the Latin word verbum. Y significa la palabra. Which means the word. Nos llega de la famosa traducción de la Vulgata Latina. It comes from the famous translation Vulgata Latina. La que escribe Jerónimo. That Geronimo wrote. Por otro lado, tenemos la palabra en griego. On another hand, we have the Greek word. Que es la palabra logos. Which is logos. Y significa discurso, palabra. Which means discourse or word. Y este término también se puede encontrar en el hebreo. And this term can also be found in Hebrew. Y también en el arameo. And Aramaic.
y expresan ese sentido, ese significado. And they all express the same. En hebreo es la palabra hadabar. In Hebrew, hadabar. Y significa la palabra. Meaning the word. Y en arameo es el término hamenra. And in Aramaic, hamenra. Y significa lo mismo, la palabra. Meaning the same thing. Ahora, recordemos a quién le está escribiendo Juan. So understand who John is writing to. Su evangelio es lo mismo para judíos que para gentiles. His gospel is the same for Jews as it is Gentiles. Y en la mentalidad del judaísmo, and in the Jews' mentality, el término hadavar, that term hadavar, la palabra, the word, es asociado, is associated, con revelación, with revelation. Es palabra revelada en acción. It's the word revealed in action. Por ejemplo, si leemos en el Salmo 33, el versículo 6. For example, Psalm 33:6. Y esto fue originalmente escrito en hebreo. This was written in Hebrew. Miren lo que dice el salmista. Look at what it says. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. By the word of the Lord, the heavens were made and all the host of them by the breath of his mouth. Eso hay que dice por la palabra. That part, by the word. Es en hebreo, hadavar. In Hebrew, it's hadavar. Es palabra revelación en acción. Word revealed through action. Sin embargo, aquí Juan quiere decir a sus lectores. However, John's trying to tell his readers here. Que asocien esta palabra poderosa en acción. For them to associate this powerful action word. Con la revelación misma de Dios en Jesús. With the revelation of God in Jesus. Dicho de otra forma. In other words. Juan quiere que los judíos que leen su evangelio. John wants the Jews that read his gospel. Piensen que esa palabra poderosa en acción. For them to think that that powerful word in action. Ahora ha sido revelada en Jesús. Has been revealed through Jesus. ¿Qué dice el autor de Hebreos en el capítulo 1 y versículo 1? What does the author of Hebrews say in 1:1, chapter 1, verse 1? Que Dios había hablado en otros tiempos de muchas maneras. That God has spoken in other times in many different ways. Pero que ahora en los postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. But then now in the posterior times he's talking through the Son. Es la palabra y la revelación de Dios personificada. It's the word revealed, personified. Por otro lado, en el mundo griego. On another side, in the Greek world. En la manera de pensar de la filosofía griega y el mundo helenista, their philosophical way of thinking, their Hellenist point of view, que era el logos. What was logos? Y estamos entendiendo qué puede significar esta palabra verbo para un hebreo so y qué puede significar para un gentil. What that word verb word means for a Greek and for a Gentile. ¿Qué era el logos en la mentalidad griega? So what was logos to the Greeks? Pues era usado para describir un agente intermedio. It was used to describe an intermediary agent, someone in the middle. Por el cual una divinidad creaba todas las cosas. Through which a divinity created all things. Y se relacionaba con ellas. And related to them. Así que en la mente griega. So in the Greek mind. El logos es un puente. Logos ends up becoming a bridge. Entre un Dios trascendental y el resto de su creación. Between a transcendent God and all of his creation. Pues Juan, ¿qué está buscando aquí en sus lectores gentiles? What's John looking for to accomplish with his Gentile readers? Quieren que sepan desde el principio de su evangelio. He wants them to understand from the beginning of his gospel. Que el logo de Dios es Jesucristo. That the logos of God is Jesus. Que el puente y el intermediario es Jesucristo. That bridge, that intermediary is Jesus. Y quizás muchos ya están cogiendo un poquito aquí la idea de lo que está haciendo Juan al principio de su evangelio. So many of you, you're getting the idea now, what he's trying to accomplish. Ya nos damos cuenta por qué ha usado el término logo. We understand why he used that term logos. Que nos llega a nosotros como verbo. Which comes to the Spanish translation of verb. Por la traducción del latín. Through the Latin translation. Pero que un judío que leía su evangelio lo entendía como hadavar. But a Jew reading it understood as hadavar. Y él lo hace para presentar a Jesucristo. He's doing this to present Jesus Christ. Pero Juan va mucho más allá. But John goes beyond that. Él no presenta a Jesús solo como la revelación misma de Dios. He doesn't present Jesus just as the revelation of God himself. No lo presenta solamente como un mediador. Not just as a mediator. Sino que Juan presenta a Jesús en su evangelio. He presents him in his gospel. Como un ser personal divino.
a personal divine being, de existencia eterna, of eternal existence, y creador de todas las cosas, and creator of everything, lo presenta como Dios mismo. Presents him as God. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 en su evangelio. So let's go to John 1, verses 1 to 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Look at what the word of God says. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Verse 2, he was in the beginning with God. Verso 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verse 3, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Vamos a prestar atención a lo que Juan nos está diciendo. So let's pay attention to what John's explaining. En el principio era el verbo. In the beginning was the word. Acuérdese, es lo mismo que decir era el logo. Remember, it's the same as saying he's the logos. Era el hadabar. The hadabar. Ahora, el hecho de que el verbo existía en el principio, the fact that the word existed in the beginning, es imposible ponerle fecha. It's impossible to date. Lo que hace pensar entonces que ese verbo es eterno. So that makes you understand that that word is eternal. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. It says the word was with God and the word was God. Así que este verbo es parte de un Dios trino. So this word is part of a triune God. Y él mismo posee todos los atributos de la divinidad. And he possesses all the attributes of divinity. En el verso 2 dice, este era en el principio con Dios. He follows in verse 2, he was in the beginning with God. Así que se reitera la existencia eterna y divina del verbo. So he reiterates the eternal existence of that word. Y en el verso 3 dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And in verse 3 he ends, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Así que ese verbo es palabra y poder de Dios en acción, creando. So that word is his power in action. Él es eterno, es creador de todo lo que nosotros conocemos. He's eternal, creator of everything that we know. Así que Juan no quiere dejar ninguna duda. So John's making clear, ni a judíos ni a gentiles, to Gentiles and Jews, de quién es Jesús, who Jesus is, el personaje central de su evangelio, the central person of his gospel. Recordemos una vez más cuál es su objetivo. Remember his objective again. Que todos puedan conocer quién es Jesús, that all may know who Christ is, el Hijo de Dios, the Son of God, el Cristo, the Christ, y creyendo en él tengan vida en su nombre, and believing in him they would have life through his sin name. Embargo, however, después de esta introducción que hace Juan en su evangelio, after this intro, y es una introducción que yo diría es fuerte y directa, an intro that's strong and direct, en definir quién es Jesús, in defining who Jesus is, ¿qué pudiera esperar Juan de sus lectores? What could John expect from his readers? Cuando usted abre un libro, when you open up a book, y lee el primer párrafo, and you read the first paragraph, y no le agrada lo que dice, and you don't like what it says, ¿cuál es su reacción? What's your reaction? Usted tira el libro inmediatamente. You toss the book. Lo desecha. You throw it away. Lo primero que dice un libro es importantísimo. The first thing that a book says is very important. Yo recuerdo un libro que leí en una ocasión. I remember a book I read once. Un libro de teología. A theology book. Pero la primera palabra que decía, relájate, esto es un libro más. But the first words that it actually says, relax, this y is ya just con eso book. El autor captó mi atención. And ¿verdad? With that, the author had me. Pero Juan puede esperar el rechazo inmediato. But John's expecting the immediate rejection. Tanto de judíos como de gentiles. Not just from Jews, but Gentiles. Que quizás no logran entender la profundidad de lo que Juan está diciendo. That perhaps weren't understanding how deep. Por lo que Juan continúa sustentando la verdad que acaba de expresar. For which he continues just adding meat to this truth. Los judíos entendían acerca de la palabra de Dios en acción. The Jews understood what that meant, the word of God in action. El judío entendía lo que era el hadabar. Jews understood what hadabar was. El problema es asociar eso con Jesús. The problem was connecting that to Jesus. En la mentalidad del griego se sabe lo que es el logos. In the Greek mentality they knew what logos was. El problema es identificar que el logos de Dios es
Jesús. Again, same problem, connecting logos to Jesus. Y eso es lo que ha hecho Juan. And that's what John's doing. Lo ha explicado para judíos y para gentiles. He's explained it for both of them. Pero ahora necesita sustentar su tesis. Well, now he needs to admit to his thesis. Por lo que él continúa, ¿verdad?, hablando acerca de Jesús. For which he continues talking about Jesus. Vamos a leer los versículos del 4 al 9. So we'll continue from verse 4 to 9. Para que veamos cómo Juan amplía el propósito que él está persiguiendo. To see how John defends this case. Dice a partir del versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verse 4 says, in him was life and the life was the light of men. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. And the light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. There was a man sent from God whose name was John. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. This man came for a witness to bear witness of the light that all through him might believe. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. That was the true light which gives light to every man coming into the world. Vamos a ver ahora los argumentos de Juan. So let's see these arguments that he's presenting. Juan declara que en aquel verbo estaba la vida. John starts off by declaring that in that verb was life. O sea, Jesús es autor y dador de la vida. In other words, he's the author and giver of life. Y esa vida era la luz de los hombres. And that life was the light of men. Por cierto, Juan en su evangelio es el que recoge. Obviously, John in his gospel. Todos estos pasajes donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Is one who records when Jesus says, I am the light of the world. Luego de esta declaración, after this declaration, establece dos principios importantes, he establishes two important principles, que nadie pudiera discutir, that nobody could argue, que nadie puede negar, that they can't deny, y que sirven de preámbulo para la gran noticia que él quiere compartir. And that serves as a preamble to the great news he wants to share. Y ahora seguimos hablando de la luz. And we continue on this track of light. Pero lo primero que dice Juan es que la luz en las tinieblas resplandece. First thing he starts off in verse 5 is the light shines in the darkness. ¿Quién puede discutir esa verdad? Who can argue that? Vaya a cualquier lugar que esté oscuro. Go any dark place. Y encienda una luz. And turn on a light. ¿Se va a ver o no se va a ver? Are you going to see it or not? Es imposible ocultarla. It's impossible to hide it. Es un principio real. It's a true principle. La luz en las tinieblas siempre va a resplandecer. Light in darkness is always going to shine. Y el segundo principio que establece Juan. And the second principle he establishes. Él dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. The darkness did not comprehend it. Las tinieblas jamás pueden vencer a la luz. Darkness will never prevail against light. No hay ninguna manera de encender una tiniebla y hacer que no se vea una luz. There's no way to have a dark space and hide a light within it. Pero sí hay manera de encender una luz y hacer que se vayan las tinieblas. But there is way to turn on a light and make the darkness dissipate. Las tinieblas jamás podrán vencer a la luz. Darkness will never defeat light. Además, la realidad existencial de las tinieblas. But the existential truth of darkness. Es la ausencia de luz. Is the absence of light. Las tinieblas en sí no existen. In reality, darkness does not exist. Piénselo, la realidad existencial de una tiniebla. If you think about it, the existential truth of darkness. Es la ausencia de una luz. Is the absence of a light. Pero Juan está diciendo que su logos. But John saying that his logos. Que el Hadabar. The Hadabar. Es la luz que viene a este mundo. Is the light that came to this world. Nadie le puede discutir eso a Juan. No one can argue that with John. Y de ahí Juan pasa a decirle a sus lectores. And from there he continues to his readers. Que hubo un hombre enviado por Dios que se llama Juan. That there was a man sent from God whose name was John. Y que no es él. Obviously wasn't talking about himself. Es el que nosotros conocemos como Juan el Bautista. The one we know as John the Baptist. Que dice que viene a dar testimonio de esa luz. And he says, this man came for witness to that light, to bear witness to that light.
Y vuelve a recalcar algo importante. And he reminds us of an important thing again. Miren el final del versículo 7. Look at the end of verse 7. ¿Cuál era la finalidad del testimonio de Juan acerca de el verbo? What was the purpose of John's testimony about that light? Él testificaba de aquella luz. He testified about the light. Pero el fin que se perseguía. But his goal was. Es que todos creyesen por él. That all through him might believe. Todo se reduce a presentar a Jesús y a creer en Jesús. It's all reduced to presenting Jesus and believing in him. Dice allí que no era Juan la luz. He says he was not the light. John the Baptist was not the light. Sino que Juan testificaba de la luz. But that he was bearing witness of that light. Y es en el versículo 9. And then in verse 9. Donde está la gran noticia. Where he brings the grand news. Y esta es la manera. And this is the way. En que Juan. In which Juan, John. El autor de este evangelio. ¿Verdad? The author of this gospel. Nos habla del nacimiento de Jesús. Talks about the birth of Christ. Juan no habló ni del burrito. He didn't talk about no donkey. Ni de los reyes magos. Or no wise men. Ni de los pastores. Or those shepherds. Él escogió hablar de el nacimiento de Jesús de esta manera. He talked about his birth in this way. Y la noticia del versículo 9 de su evangelio es maravillosa. And the news in verse 9 is just wonderful. Así como los ángeles le dijeron a los pastores. In the same way those angels told those shepherds. Os doy nuevas que serán de gran gozo y van a ser para todo el pueblo. I bring you good tidings of great joy which will be to all people. El equivalente es lo que nos dice Juan aquí. The equivalent is what John says here. ¿Cuál es la gran noticia? What's that great news? Que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. That was the true light which gives light to every man. Venía a este mundo. Coming into the world. Cristo nace en Belén para traer esperanza a todos. Christ was born in Bethlehem to bring hope to all. Y fíjense que Juan dice, una luz que alumbra a todo hombre. And John describes that true light as a light for every man. Todos podemos ser alumbrados por el conocimiento de Cristo Jesús. All of us can have that revelation through Christ Jesus. Y todo ser humano por medio de Cristo Jesús puede alcanzar salvación. And all person through Christ Jesus can reach salvation. Desgraciadamente no todos lo hacen. Unfortunately, not all will. Porque no todos creen en él. Not all believe in him. Esa es la realidad que nos dice Juan después en el capítulo 3. That's the truth that John presents in chapter 3. Que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. When he says that man loved more darkness than light. Porque sus obras eran malas. Because their deeds were evil. Y hasta aquí todo parece ir bien. And up to here everything looks to go smooth. Todo parece marchar muy bien en el relato de Juan. Everything's marching well in this gospel of John. Sin embargo, después de esta buena noticia, however, after this good news, Juan le deja saber a sus lectores algo. Jesus tells his readers something. Que esta buena noticia no fue bien recibida por todos. That this good news wasn't well received. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. Look at verses 10 and 11. Juan dice que aquel verbo que era desde el principio. He says that that word which was since the beginning. Que era con Dios. That was with God. Y que era Dios. And that was God. Que vino a este mundo creado por él. That it came to this world made by him. El mundo no le conoció. And the world did not know him. Que él vino a lo suyo. That he came to his own. Y los suyos no le conocieron. And his own did not receive him. Empezando por los judíos. Beginning with the Jews. ¿Verdad? Los judíos que esperaban el advenimiento de un Mesías. The Jews who were waiting for the advent of that Messiah. Y no pudieron identificar a Jesús, ese Mesías. And they couldn't identify Jesus as that Messiah. Sino que lo rechazaron y lo entregaron a muerte. They rejected him and turned him into death. Dice allí en el versículo 10. In verse 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. He was in the world and the world was made through him. ¿Pero qué pasó? But what happened? El mundo no le conoció. And the world did not know him. La gente tenía una expectativa distinta de lo que sería el Mesías. People had a different idea of what the Messiah was going to be. Él vino a lo suyo. He came to his. A redimir. To redeem them. A salvar.
to save. Pero los suyos no les recibieron. But his own did not receive him. Sin embargo, Juan nos muestra el contraste de los que sí le recibieron. But John shows the contrast of those that did receive him. Y de los que sí creyeron en su nombre. And of those who truly believed in his name. Pues por la fe en él recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Because through faith in receiving him, they've been given the right of becoming sons of God. Y no en el sentido de la carne. And not in the sense of flesh. Sino hechos hijos de Dios en el sentido de haber nacido de nuevo. But made sons of God and being born again. Como el propio Juan después expone en el capítulo 3. In the same way John explains in chapter 3. Cuando nos cuenta la historia, ¿verdad? De Nicodemo. When he tells us a story of Nicodemus. Un fariseo. A Pharisee. Que fue contrastado con esta necesidad. Who came across this need. De que necesitaba un nuevo nacimiento espiritual. Of needing a new spiritual birth. Si volvemos al verso 12. If we go back to verse 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Verso 13. Verse 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Who were born not of blood. Ni de voluntad de carne. Nor of the will of the flesh. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nor of the will of man, but of God. Y entonces llegamos a nuestro texto devocional. And then we reach today's devotional al reading. Al versículo 14. Verse 14. Donde Juan manifiesta el acto de humildad más grande que podemos conocer. Where John brings to light the most humble act that has ever existed. Y seguimos hablando del verbo. And we continue talking about the word. Seguimos hablando del logos para los griegos. The logos for the Greek. Seguimos hablando del hadavar en la mentalidad del judío. The hadavar for the Jews. ¿Verdad? ¿Qué pasó con aquel verbo? What happened with that word? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. The word became flesh and dwelt among us. El acto de humildad más grande que podemos conocer. The grandest act of humility that has ever been known. Y esto literalmente significa. This literally meant. Que el Dios eterno vino a este mundo creado por él mismo. That the eternal God came to the world he created. A traer la salvación. To bring salvation. A traer la redención. Redemption. ¿Saben? Esta es la realidad que Pablo habla en su carta a los filipenses. This is the truth that Paul talks about in his letter to the Philippians. Cuando nos dice que Jesús siendo en forma de Dios. When he says, who being in the form of God. No estimó el ser igual a Dios. Did not consider it robbery to be equal with God. Como cosa a que aferrarse. But made himself of no reputation. Sino que se despoja a sí mismo, taking the form, tomando forma de siervo, of a bond servant, hecho semejante a los hombres, and coming, y viene a nacer a este mundo, in the likeness of men. Y después dice, and then he continues, que aún estando en la condición de hombre, that even while being in the condition of a man, el Señor se vuelve a humillar a sí mismo. Jesus still humbles himself more. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And was obedient even unto death on the cross. Estamos delante del acto más maravilloso que podemos conocer. We're looking at the most marvelous act we can ever know. La realidad del verbo encarnado. The truth of the word made flesh. Juan lo dice, este verbo fue hecho carne. John tells us this word became flesh. Y habitó entre nosotros. And dwelt among us. Y vimos su gloria. And we saw his glory. Como la gloria del unigénito del Padre. As the glory of the only begotten of the Father. Lleno de gracia y de verdad. Of grace and truth. Así que el nacimiento de Jesús. So the birth of Jesus. No es otra cosa que Emmanuel. Y ahora seguimos asociando cosas, ¿verdad? Is not anything else than Emmanuel, and we're associating things now. ¿Se recuerdan cuando hablamos de este nombre? Remember when we talked about the name Emmanuel? Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Y hablábamos de esa conjunción, and con. We spoke of that word, with. Y hablábamos de un vínculo íntimo. And how it meant really such an intimate
Dios con nosotros de la manera más íntima. God with us in the most intimate of ways. Esa es la realidad del verbo encarnado, del verbo humanado. That's the truth of the word made flesh. Hecho carne por nosotros. For us. Verdad irrefutable de Dios. A truth that can never be refuted. Que viene a este mundo para traer redención. That came to this world to bring redemption. En el versículo 18. In verse 18. Para ir terminando. To close. Dice Juan allí. John continues. Que sobre todas las cosas este verbo hecho carne. That through all of this, this verb. Es algo que es, ¿cómo decirlo? Algo incomparable. It's something that's just incomparable. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Because no one's ever seen God. Piensa en esto. Nadie ha visto a Dios. Think about it. No one's seen God. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan. John says no one ever saw God. El unigénito hijo que está en el seno del Padre. The only begotten son who is in the bosom of the Father. Él le ha dado a conocer. He has declared him. O sea, el Padre es revelado en el Hijo. In other words, the Father is revealed in the Son. El Padre es revelado en que Él ha venido y ha encarnado. The Father is revealed in that His Son has come and become flesh. Por eso es importante entender el verbo hecho carne. That's why it's important to understand that. The Word became flesh. Dios vino para traer la redención. God came to bring redemption. Si Dios no se hubiera humanado, if he had never taken this form, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de salvación. We'd never have any hope of salvation. Nosotros no tendríamos ninguna oportunidad de salvación. No opportunity for it. Y yo escogí en esta mañana hablar de esto con ustedes. And I chose to talk about this morning with you. Porque aunque pudiéramos hablar de muchos otros pasajes en Mateo y en Lucas. Because even though, you know, Matthew and Luke are filled with passages that we could have reviewed. Aunque pudiéramos hablar del burrito y de los magos. Or the donkeys and the wise man. Y aunque pudiéramos hablar de los pastores. Or the shepherds. Y de todas las cosas y las estrellas y los coros angelicales. And the stars and the angels and the heavenly hosts. Si usted no entiende que Dios se humanó para salvarlo. If you don't understand that Jesus, God, became flesh. Esto no tiene ningún sentido. There's no point to all of this. Juan, me gusta su manera. I love the way John did it. Juan fue bien directo. He was very direct. Abre su evangelio diciendo Jesucristo es Dios. He started off by saying he was God. Jesucristo es el Dios eterno que vino a este mundo. The eternal God who came to this world. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. The true light of all man. Y todo aquel que le recibe tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. And whoever received that light has the ability to become a son, daughter of God. Desde el principio hasta el final de su evangelio. From the beginning of his gospel to the end of it. Juan es consecuente con su objetivo. John is always after that objective. Que toda persona que lea su evangelio. That everyone who reads his gospel. Aún en aquel tiempo y hasta el día de hoy. Back then and even today. Pueda saber dos cosas. Can know two things. Jesucristo o Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. That Jesus is Christ, the Son of God. Y para que creyendo eso puedan tener vida en su nombre. And that believing that, you can have eternal life in his name. Por eso comparto esta palabra también este día. That's why I share that today. Para que toda persona que la escuche. So that anybody who hears it. Pueda saber exactamente eso. Could know that exactly. El verbo. The word. El logo. Logos. El Hadabar. Hadabar. Es Dios encarnado. Is God in the flesh. Viniendo a este mundo. Coming to us. Para que usted tenga salvación. So that we could have salvation. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Father, we thank you this morning. Gracias por poder compartir esta palabra. Thank you for allowing us to share this word. Gracias porque es una realidad que tú viniste a este mundo. Thank you because it's a truth that you came to this world. Tú encarnaste y naciste de una virgen allí en Belén de Judea. You took the form of flesh and you were born to a virgin in Bethlehem of Judea. Para poder traer la salvación. In order to bring salvation. Tú eres la palabra en acción. You're the word in action. Tú eres la revelación en este mundo directa de Dios. You're the revelation in this world.
como dice el autor de Hebreos. The same way the author of Hebrews. En estos postreros días. In these posterior times. Tú nos hablas por medio del Hijo. You speak through the Son. Nosotros hemos visto su gloria. We've seen his glory. La gloria como del unigénito de Dios. The glory of the only begotten. Lleno de gracia y de verdad. Full of grace and truth. Jesús vino para hablar acerca del reino. Jesus came to talk about Jesús the kingdom. Vino para morir en una cruz. To die on Calvary. Él vino para pagar el precio de nuestros pecados. To pay the sin that we couldn't pay. Ningún ser humano se puede redimir a sí mismo. No person can redeem themselves. Por eso necesitamos a Emmanuel. That's why we need Emmanuel. Dios con nosotros. God with us. Dios a favor de nosotros. God in favor of us. Dios en rescate por todos nosotros. God rescuing us. Y yo oro, Señor. And I pray. Para que en este tiempo de celebración. Lord, that in this time of celebration. Para que en este tiempo de proclamación. In this time of proclamation. Muchas personas puedan conocerte. Many people may know you. Puedan saber que Jesús es el Cristo. And know that Jesus is Christ. El Hijo de Dios. The Son of God. Y para que creyendo en Él. And that believing in Him. Tengan vida en su nombre. They could have life in His name. Oro para que esto se cumpla, Señor. I pray for this to take place. Oro para que tú toques corazones. I pray for you to touch hearts. Oro para que tú obres salvación, Señor. For you to just work salvation. Que tu palabra no vuelva a ti vacía. May your word never come back empty. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Siempre digo, ¿verdad? Si hay alguna persona que quiere hablar acerca de su salvación, pues siempre estoy disponible, ¿verdad? Para poder hablar con usted acerca de todos estos temas y poder explicarle más de cerca, ¿verdad? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Dios me les bendiga, mis hermanos. Podemos retirarnos por acá.